Felicidades papá, felicidades mamá en este 50 aniversario de matrimonio que están celebrando. Hubiese querido estar allá con ustedes, al igual que mis hermanos, pero no hemos podido viajar. Pero cuando ustedes vengan vamos a hacerles el festejo acá también. Muchas gracias por todas las enseñanzas, por todo lo que han hecho por nosotros. Estamos realmente agradecidos, son los mejores padres. Bendiciones para ustedes. Toita, felicidades. Toita, felicidades. Te amo. Toita y Toita. Hola, Toita. Les queremos desear muchas felicidades por sus 50 años de casados. Mi voz para gritar que triunfamos. El mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos. Porque ocultar nuestro amor será tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar. Luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar. Triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, el cielo de explicación, porque es mandato divino. Amor, nada nos pudo separar. Luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar. Triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, el cielo de explicación, porque es mandato divino. Querido papá y mamá, ahora que estamos aquí lejos de ustedes, pero recordándolos y extrañándolos y festejando esa unión que ustedes tienen desde hace 50 años, que es para nosotros un ejemplo a seguir con esa fortaleza, ese cariño y ese amor que siempre nos han mostrado y nos han demostrado, nos han brindado, sin fijarse, sin conocer día, sin conocer noche, sin conocer muchas cosas de nosotros, porque tenían que estar sacrificándose para darnos todo lo mejor, trabajando uno, trabajando la otra, para poder darnos todo lo que nos han dado. Acá les agradecemos de todo corazón, pidiendo que la Virgen y Diosito siempre los bendiga y los tenga unidos por muchos años más, que nosotros podamos llegar a cumplir eso que ustedes han cumplido, que es tan difícil, 50 años de matrimonio. Felicidades papi y mami, que la pasen bien, los extrañamos mucho y ya pronto nos encontraremos. Tío Santiago, me da mucha alegría saber que están cumpliendo 50 años de estar juntos. Ustedes son unos padres de ejemplo, ustedes son unas personas llenas de humildad, amor y paciencia. Por esas tres cualidades que tienen, han sabido llevar, sacar adelante su familia, su hogar, sus hijos. Por eso les digo mil felicidades y que Diosito les dé salud, vida y paciencia para con los, ahora ya para con los nietos.
y sobrinos. Les deseo de todo corazón muchísimas felicidades. Los amo, los llevo siempre en mi corazón, en mi alma, siempre los recuerdo. Y nunca olvidaré los momentos que estuve con ustedes compartiendo su mesa, compartiendo todo lo que ustedes han dado a sus hijos. He compartido con ellos ese tiempo que estuve para ir a la universidad. Les agradezco de corazón por haberme abierto sus puertas de su casa. Desde acá le mando muchísimas felicitaciones y ya hasta voy a llorar de la felicidad y del amor que les tengo a ustedes. Mil y muchísimas felicidades. Chao, tío, y pásenla bonita. Buenas tardes, son las 8 de la tarde en Palma de Mallorca. Era para felicitar a mis compadres, que fue desde que era muy pequeñita. Tengo muy bonitos recuerdos de ustedes dos y de toda la familia en general. Me alegro mucho que hayan llegado a los 50 años de matrimonio y que dure mucho más, porque a disfrutar la vida que pasa muy rápido. Un saludo. Yo también, comadre y compadre, estoy muy contenta de que haya llegado hasta los 50 años, cosa que mucha gente no lo hace. Y les deseo mi felicidad, rodeado de toda su familia. Don Santiago y doña Aida, quiero mandarles un beso muy grande, desearles lo mejor, felicitarles por los 50 años de matrimonio. Me imagino que han habido muchas subidas y bajadas, como todo matrimonio. Yo los tengo en el corazón, a ustedes dos y a toda la familia, porque somos unos amigos de toda la vida. Tengo un recuerdo muy grande desde muy niña y ya nos gustaría estar allá en Bolivia para poderles darles un abrazo y un beso. Pero a la distancia quiero decirles que los queremos mucho, que los recordamos siempre. Y yo creo que este cariño que lo hemos cultivado desde muy niños, espero que siga siendo para toda la vida. Más adelante queremos volverlos a verlos y espero que cuando viajemos nos reunamos como en aquellas épocas tan bonitas. Un beso muy grande y muchas felicidades. Feliz 50 años.